Hola, los saludo desde Alodo, el consultorio médico y jurídico de Telemedellín. Hoy vamos a estar hablando de esos comportamientos, de esas adicciones comportamentales. Y en nuestra sección jurídica estaremos hablando de ese traspaso de vehículos abierto. Así que, bienvenidos. Como les hablaba al comienzo del programa, esas adicciones comportamentales no tienen que ver con sustancias, pero sí con ciertos comportamientos, como puede ser la ludopatía, los juegos en línea. Y para eso invitamos al doctor Alejandro Nanclares, psiquiatra. Bienvenido, Alodo, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Muy, muy bien. Acá muy interesada por este tema. ¿Cuál es la principal característica para nosotros definir estamos sufriendo de una adicción comportamental? Sí, es un tema bastante interesante y que de pronto no se habla mucho. Las adicciones comportamentales son similares a las de sustancias y se comportan pues con síntomas parecidos. Principalmente lo que tenemos que tener en cuenta es qué tanto control tengo sobre la actividad o no, ¿cierto? Para interrumpirla, qué tanto tiempo estoy gastando en esa actividad del día de mi tiempo útil y si me trae consecuencias negativas o no, ya sean, por ejemplo, en la familia, en el trabajo, económicas, en el estudio. Teniendo como esas tres factores en mente, vamos a ver que podemos estar frente a una adicción o no, aunque hay algunas que son controversiales todavía, como respecto pues a la comida, al sexo, todavía no están como aceptadas como adicciones, pero sí las otras que mencionabas. ¿Cómo pueden afectar a esas personas que tienen estas adicciones su vida? Y me imagino que no solamente su vida, sino también las personas con las que puede convivir. Claro, sí, principalmente las consecuencias negativas vienen del entorno familiar, ¿cierto? Van a haber críticas, van a haber discusiones, va a haber abandono del rol que tiene la persona en la casa, ya sea el hijo, ya sea el esposo o la esposa, ¿cierto? Va a descuidar sus responsabilidades. También a nivel laboral, pues va a tomar más importancia esta conducta que el trabajo. Entonces, bajo rendimiento en el trabajo, puede haber pérdida del trabajo. Y dependiendo del tipo de conducta que se esté llevando a cabo, también puede haber pérdidas económicas muy importantes. Voy a acercarme al monitor para que compartamos con nuestros televidentes ciertas señales de alarmas que tienen que ver con esas adicciones comportamentales. Entonces, primero, dedicación a la actividad o conducta que va aumentando progresivamente en detrimento de otras actividades vitales o diarias. Tenemos una segunda que tiene que ver con, vamos a continuación, a verla, tiene que ver con la falta de control sobre la conducta o actividad en cuanto al inicio, frecuencia, intensidad, duración, finalización y contexto en que se realiza la conducta. Tenemos una tercera, seguir realizando la conducta o actividad problemática pese a tener conciencia de las consecuencias negativas que esta conlleva. Tenemos la siguiente, aislamiento familiar y social. Yo creo que esta puede llegar a ser una de las más notorias. Sí, una muy importante, ¿no? Los signos de alarma que tienes ahí están muy completos y hay que estar pendientes. No siempre tener una característica de estas quiere decir que estemos frente a una adicción, porque uno puede tener espacios de tiempo, como por ejemplo los adolescentes libres muy largos, pero sí hay que estar atento a todos los otros factores. Si se suman todos juntos, hay que estar pilas con eso. ¿Cómo tratar estas adicciones? Porque si hablamos, por ejemplo, usted habla de los adolescentes, de los menores de edad, cuando están muy pegados a sus celulares, a esas pantallas, a los videojuegos, pues bueno, uno como padre de familia tiene de pronto un poquito de autoridad para esto. Pero cuando estamos hablando de es mi pareja, es mi hija ya mayor de edad la que está sufriendo estas adicciones comportamentales, ¿cómo podemos tratarla? Es un tema complejo y es un tema que está en evolución y en estudio. Realmente el campo de adicciones frente a tratamiento, pues realmente no tenemos tratamientos muy exitosos. La base
de los tratamientos muchas veces son intervenciones que buscan la abstinencia, ¿cierto? La abstinencia total de ciertas conductas, pero eso va a ser complejo porque, por ejemplo, en el momento las adicciones comportamentales que se reconocen están las redes sociales, están los juegos de video en línea, ¿cierto? No los normales, sino en los que hay interacciones con otras personas, está la parte de la pornografía y la ludopatía, que es como el más afianzado. Entonces, muchas veces, por ejemplo, las redes sociales son parte de nuestro trabajo. Entonces, idealmente, tener control del tiempo, hacerme consciente del tiempo que llevo realizando la conducta. Los celulares ya tienen alarmas, tienen restricciones de tiempo, también los computadores, ¿cierto? Y cuando ya estoy frente a una adicción que ha tenido unas consecuencias graves sobre mi vida, pues lo ideal sería hacer un tratamiento multidisciplinario, que sea el psiquiatra, que esté el psicólogo y que esté el terapeuta ocupacional, y también mirar que muchas veces hay otras enfermedades asociadas, que hay depresión, que hay ansiedad, que llevan a estas otras adicciones. Toca a usted un punto muy importante, y es que desencadena esos comportamientos. ¿Qué lo llega a desencadenar al punto de que llega a convertirse en una adicción? Sí, ese es un fenómeno interesante. Básicamente las adicciones se dan porque hay una susceptibilidad en el centro de recompensa a un químico en el cerebro que se llama la dopamina. La dopamina dirige los comportamientos que nosotros tenemos normalmente. Entonces, por así decirlo, si como, elevo un poquito dopamina porque es bueno para mí. Si estoy con una persona, si estoy con mi familia, también. Pero los comportamientos y las sustancias adictivas tienen un nivel más alto de refuerzo en ese núcleo del placer, y entonces lleva al cerebro a pensar que eso es más importante que cualquier otra cosa. Es un fenómeno en el que se da una herencia, ¿cierto? Hay un componente genético importante y se suma a una exposición de ciertas conductas, y que además al inicio pues van a ser placenteras y se van a ir perpetuando en el tiempo hasta que ya se vuelve una adicción. ¿Cómo prevenir esas adicciones comportamentales? ¿Sí se pueden prevenir? Claro que sí, sí, sí se pueden prevenir, como todas las otras adicciones. Idealmente, en sustancias lo que se busca es aumentar como esa posibilidad, esa sensibilidad frente al riesgo. Mientras que en las conductas, pues va a haber muchas conductas que van a ser parte pues de nuestra vida, pero frente al juego patológico, yo sé que, por ejemplo, tengo historia familiar, que mi papá de pronto tomaba mucho trago, que fumaba, ¿cierto? Que en la familia han habido personas que han tenido uso de sustancias, entonces mejor no aproximarme como a esa conducta, ¿cierto? Tener siempre muy en cuenta cuánto tiempo estoy pasando. Se dice que idealmente no se debe pasar más de un tercio del tiempo que tengo despierto en el día. O sea, que digamos, si más o menos estoy despierto 12 horas, más de 4 horas no debería de pasar en esta actividad, ¿cierto? Y también empezar a mirar que uno debe fortalecer otros aspectos de la vida que le hagan sentir placer, como la parte social, la parte familiar y la parte del ejercicio. ¿Cuáles son esas recomendaciones precisamente que usted le puede dar a nuestros televidentes? La lectura, de pronto, ¿cuáles son esos hábitos que podemos implementar en nuestro día a día para evitar caer en estos comportamientos? Sí, es muy repetitivo la evidencia en torno al ejercicio aeróbico. Ayuda para las adicciones, ayuda para prevenir la demencia, ayuda para los cambios del estado del ánimo, también una dieta saludable, ¿cierto? También que haya otros componentes en la vida, que no sea solamente el trabajo, que haya componentes de ocio, ¿cierto? Que haya días de descanso, que haya momentos de esparcimiento. La estimulación cognitiva es algo muy importante. ¿Qué quiere decir eso? Estar aprendiendo algo nuevo, música, lo de los sudokus que está de moda, las sopas de letra, los crucigramas, leer, explorar temas diferentes a lo cotidiano que hacemos, porque normalmente nos enfrascamos mucho en el trabajo. Entonces, por ejemplo, digamos, yo casi siempre leo de medicina y no leo de otras cosas. Eso es muy importante para cultivar el bienestar cognitivo y evitar también entrar a estas adicciones. Bueno, le invito para que veamos la siguiente pregunta, que nos llega a través del correo electrónico alodoc@telemedellin.tv. Héctor Zapata nos pregunta: cordial saludo, tengo un hermano de 40 años que visita con mucha frecuencia los casinos y él no quiere reconocer que esto le está generando dependencia. ¿Qué hacer para ayudarlo?
Claro, es una pregunta muy valiosa y muy interesante. Frente a las adicciones, muchas veces hay una etapa en la cual no se reconoce que hay un problema y también adicionalmente como la sociedad lo ve como un vicio, entonces es algo que uno no desea manifestar o tener. Realmente hay que contarle al hermano que esto es una enfermedad neuropsiquiátrica, ¿cierto?, que implica unos cambios en la estructura y en la química del cerebro, y lo más importante es encontrar qué es importante para el hermano, o sea, qué es lo más valioso para él en su vida, y en torno a eso tratar de hacerlo ver que esto de los casinos no va bien, por ejemplo, que esto de los casinos no va bien con sus relaciones con su madre o con sus hijos, que es algo importante, y así motivarlo a que vaya. Y también decirle que no todos los tratamientos son internados, ¿cierto? Que uno tiene la idea como que siempre en adicciones lo hospitalizan a uno, hay muchos esquemas de consulta externa, de seguimiento y de terapias en grupo. Además que todavía se tiene mucho temor y mucho tabú con la visita al psiquiatra, siempre pensamos que, y a veces juzgamos mucho a esas personas que de pronto llegan a tener esas enfermedades. Por eso siempre en Alodoc tratamos de mostrar cuáles son sus causas, sus síntomas y mostrar que es una enfermedad como cualquier otra, que nos puede llegar a ocurrir a cualquier persona y que no debemos temer de pedir y acudir a ese especialista. Así es, aquí siempre vamos a estar los profesionales de la salud y también parte de estos espacios se lo agradecemos a ustedes mucho, es cambiar un poquito esa concepción de la psiquiatría igual a locura, eso es lo que uno menos ve, la llamada locura, que es la enfermedad grave, y estamos para acompañarlos y ayudarlos a todos. Una última recomendación ya para concluir este tema de las adicciones comportamentales. No, recomendarles que si hay personas que ustedes sospechan que tienen dificultades con estos temas de adicciones conductuales, comportamentales, tratar de hablar con ellos y explorar un poco si realmente hay una necesidad que está constante de jugar, si se le retira el juego, se siente mal, si a pesar de que hay consecuencias negativas continúa, tratar de acompañarlo más que juzgarlo y buscar ayuda entre los dos. Doctor, muchísimas gracias y esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. A ustedes, muchísimas gracias por el espacio. Yo los invito a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya regresamos con nuestra sección jurídica para hablar de esa venta de vehículos con traspaso abierto. Ya viene el doctor Hernando Elí. Estás viendo Alodo. Regresamos en Alodo, en esta ocasión con nuestro tema jurídico que tiene que ver con la venta de automotores y el traspaso abierto. Doctor Hernando Elí, ¿cómo está? Muy bien, atendiendo la propuesta de uno de nuestros televidentes sobre esta inquietud jurídica. Porque la gente cree que firmar un documento no tiene unos efectos negativos, y sí los tiene, y muchos, y más tratándose de una compra-venta de automotores. Contémosle a los televidentes de qué se trata ese traspaso abierto. A ver, cuando se adquiere un automotor, se tiene que cumplir un primer requisito, y es la firma de esa compra-venta, ese contrato de compra-venta. Pero eso genera obligaciones, prevenciones y riesgos. La obligación es consignar allí la verdad de ese automotor que se vende, sin enmendaduras, sin tachaduras, nada que dificulte la plena identidad o identificación de ese automotor. El deber consecuente con ello es pagar los impuestos que se deban de ese automotor, ponerse a paz y salvo incluso con multas, porque cuando se tienen sanciones por infracciones al tránsito, no se le hace el traspaso mientras no se ponga a paz y salvo. Pero las consecuencias son las que hay que tener en cuenta. Cuando la persona vende el automotor, debe estar a paz y salvo. Pero si lo hace con un traspaso abierto o en blanco, que muchos se limitan únicamente a firmar y ni siquiera consignan la identificación del automotor, eso es un acto de irresponsabilidad. ¿Qué está facilitando? Que ese comprador puede hacer un mal uso de ese bien, de ese automotor. El ejemplo más simple, con ese automotor va y comete un delito X, atropella a un ciudadano, le produce lesiones, muerte, produce un delito de hurto, un secuestro, cualquiera de los delitos que se pueden cometer utilizando el medio automotor como instrumento del delito. Bien. Si esa persona, o mejor, si ese vehículo es identificado como interviniente en un escenario constitutivo de un delito, de la Fiscalía
lo primero que recoge es la identificación de ese automotor. Busca quien aparece en el historial como el actual propietario. Pero si yo te vendo con traspaso abierto y no vamos a ese cambio de matrícula para que ya aparezca tu nombre, para la fiscalía yo soy el dueño del vehículo, pero también soy el presunto autor de ese hurto, de ese homicidio, de esas lesiones personales, de ese secuestro. Y entonces empiezan mis problemas. Ya me toca demostrar a quién le vendí. Pero si lo firmé en blanco y no sé ni siquiera cómo se llama la persona que le vendí, ¿cómo demuestro que yo no soy el autor de ese delito? Mientras demuestro eso, corro el riesgo de ser privado de la libertad en un centro carcelario. Sumado a eso, la víctima de ese delito puede promover una acción civil por responsabilidad civil extracontractual. Si con ese carro se produce un accidente donde hay lesiones o hay muerte, la víctima de ese delito puede iniciar una persecución civil por responsabilidad civil extracontractual. Bien, esa es mi primera consecuencia por ese acto de negligencia de no hacer el traspaso como lo tengo que hacer en ventanilla en la Secretaría de Tránsito para demostrarle a terceros, al Estado mismo, que yo ya no soy el dueño de ese vehículo. Pero hay otra consecuencia, platica. Ese vehículo sigue generando impuestos. El que se lleva mi vehículo con ese traspaso abierto, pues ante las autoridades no aparece como dueño, soy yo. Entonces yo creo que aquel está pagando los impuestos por ruta que nunca lo pagó y acumula impuestos de 1, 2, 3 o 4 años. El Estado puede acudir a la ejecución coactiva, cobrarme coactivamente los impuestos que yo debo. ¿Y cuál es la medida que adopta el Estado? Pues lo primero que hace es embargar el vehículo. Entonces ya el otro que de pronto lo desvalijó, lo desguazó, lo convirtió en partes, lo tiene escondido, cualquiera situación, pues no lo van a encontrar. Pero a mí ese embargo sí me va a aparecer. Entonces el día de mañana, cuando yo vaya a obtener un crédito frente a una tercera institución, me van a decir, venga, pero es que usted no la paga. Usted no le ha pagado al Estado los impuestos. No es que yo vendí, no, eso no es problema de nosotros. Acredite que usted está paz y salvo con el Estado si va a acceder a un cargo público, si va a acceder a una convocatoria pública, e incluso hasta para un ascenso en algunas instituciones le exigen estar a paz y salvo con el Estado. Entonces, mírese, las consecuencias de un acto de negligencia y de irresponsabilidad, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre, de no haber ido con ese comprador ante la ventanilla de Secretaría de Tránsito a hacer el traspaso. Ahora, ese comprador también tiene riesgos. ¿Cuáles? Y es que si yo adquiero una deuda con terceros y no pago esa deuda con terceros, ¿qué hace el tercero? Acude a un proceso civil, declarativo o ejecutivo, si tiene con qué acreditar, y entonces embarga ese bien. Ese que me compró, que ya me dio la platica, pero por negligencia también de él, no hizo ese cambio de matrícula, ese registro del nuevo propietario, entonces le van a perseguir el vehículo. Y el día que se lo encuentre la autoridad policiva o de tránsito, se lo van a retener, va a ir a patios. ¿Cuál es el problema? Le toca acreditar que sí me compró con fecha anterior al incumplimiento de mi obligación y que por lo tanto no es perseguible ese bien. Pero mientras demuestra eso, le toca pagar abogado. Sumado a eso, le toca pagar grúa, le toca pagar patios, el parqueadero donde se lleva ese vehículo que está embargado por mi acreedor, a quien yo le debo y no le cumplí, pero me embargó el carro que ya no es mío, de hecho y en derecho, porque yo se lo entregué a otro, ¿a través de qué? De un traspaso en blanco. Conclusión, los traspasos en blanco son absolutamente perjudiciales, porque puede generar responsabilidades penales y civiles. ¿Qué hacer, doctor Hernando Elí, para no caer en esta estafa? Porque de verdad puede llegar a convertirse en una estafa. Sí, puede convertirse en una estafa porque cuando yo vendo un bien, lo debo entregar saneado. ¿Qué es saneado? Que no tenga ningún requerimiento judicial, que no esté sometido a una medida cautelar, es decir, un embargo, un secuestro, que no esté dado en garantía, que no esté dado en dación en pago, etcétera, etcétera. Y yo a mi vendedor le puedo ocultar que ese bien es objeto de un litigio, de un proceso civil, de un proceso penal, etcétera. Y si le oculto eso, lo estoy engañando y estoy obteniendo un lucro. ¿Y ese lucro es cuál? Que ya no van a perseguir el carro que ya no es mío. Pero ese daño frente a ese ciudadano constituye un engaño y a su vez como engaño constituye el delito de estafa. Doctor Hernando Elí, ¿qué tal si le damos una recomendación, una manera como de conclusión a estas personas que todavía creen en que el traspaso abierto es una buena opción? Pues no hay que creer sino en Dios del cielo, por lo menos esa es mi política.
por más querido que sea mi amigo, el comprador, y por más que él crea que yo soy el mejor, lo mejor, lo recomendable, hagamos las cosas como lo manda la ley, el derecho. Si voy a vender un bien como es un vehículo automotor, pues vamos los dos junticos a la Secretaría de Tránsito de allí, cumplimos con los requisitos de ley, pagamos comparendos, multas, impuestos y radicamos los documentos donde ese comprador a partir de ese momento se convierte en dueño, yo le entrego un bien saneado, es decir, sin ningún problema jurídico, y él va a tener la seguridad que no me va a generar problemas y yo tampoco le va a generar problemas a futuro. Conclusión, cuando la ley está es para que se cumpla como tal, pero eso de la extrema confianza a veces se convierte en negligencia y la negligencia se paga o con cárcel o con plata. O sea que puede llevar a cárcel a la persona que incumpla con eso. Claro, pues no tanto porque no cumpla con el requisito del traspaso, sino con lo que se pueda hacer con ese vehículo el día de mañana cuando yo lo entrego, porque quien lo recibe puede comprar de mala fe. ¿Cómo así que mala fe? Claro, puede comprarme con traspaso en blanco y va y comete una fechoría. El más sencillo, transporte de estupefacientes. Uh-huh. Y en que logran retener ese vehículo haciendo tránsito, circulación y transportando 10, 25 kilos de cocaína, ese carro se va a perder. Se va a hacer una incautación con fines de comiso, extinción de dominio. Pero también me pueden vincular a mí como copartícipe de ese tráfico de estupefacientes. Lo mejor es no confiar en eso de que él es muy querido y yo también. No, hagamos las cosas como lo manda la ley, el traspaso en ventanilla. Y como usted siempre nos insiste, todo por escrito para que quede muy claro. ¿Usted se aprendió la lección? Claro que sí. ¿Ya todo lo hace por escrito? Todo por escrito. ¿Dónde es la única parte donde no se necesita papelito de entrada para usted comprometer la responsabilidad? ¿Cuál es la...? El único momento en que su palabra es suficiente y adquiere derechos y obligaciones. Cuando se casa, pero el cura no le deja salir de la iglesia mientras no pase la sacristía a firmar el acta de matrimonio. O sea que hasta no para eso se necesita caso. Documento, acta Imagínese de matrimonio. Usted. Y el notario no le deja salir de la notaría si no firma la escritura. Solo se dice sí ante el notario, ante el cura, pero fírmeme después. Y si no, no salen casados. Tiene usted toda la razón, doctora. Sí, señora, son ejemplos prácticos. Esa es mi esencia. Así, para que ustedes me entiendan. Porque si nos ponemos con la terminología de los abogados, no nos vamos a entender. Y aquí en Alodoc siempre hacemos esa pedagogía. Nos ponemos en el caso de ustedes como televidentes, porque son situaciones que podemos vivir del diariamente. Del diario vivir. Pero si nosotros pecamos, caemos en el exceso de la confianza, nos generamos, queriendo sin querer, los problemas jurídicos. Muchísimas gracias, doctor Hernando Elí. Feliz de compartir con todos nuestros televidentes. Es que está la gratitud, está la compensación que les damos por esa fidelidad de todos los días. Recuerden que usted puede escribirnos sus temas, los temas que quieren que tratemos acá en Alodoc, esas inquietudes, esas respuestas que ustedes desean resolver, esas preguntas que ustedes desean resolver en alodoc@telemedellin.tv. Los invitamos para que sigan muy conectados con toda nuestra programación y recuerden nuestra cita de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana. Hasta pronto.